Gracias gente, ya estamos por un día más en casa Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y hoy por fin vamos a ponerle solución a uno de los grandes problemas de este acuario. Llevo ya, bueno, si es que llevo ya casi un año, un año no, pero muchos meses quejándome de esto, de esta flautita verde, que la verdad es que pues afea bastante al ser un acuario pequeño, se nota muy mucho su presencia de esa flauta. Verde, entonces hoy hemos acudido al supermercado, al hipermercado, al sitio de las cosas maravillosas y hemos comprado cosas. Por un lado tenemos aquí nenúfares, sí, sí, sí. Aquí tenemos nenúfares. Vamos a ver si es una estafa o no es una estafa. Y aquí tenemos algo que me ha parecido tan barato que lo he tenido que comprar. Eh... Un set de pipas de cristal para nanoacuarios como estos, para filtros externos maravillosos. Eh, vamos a verlo todo. Vamos a explicaros cómo hago yo para que de aquí, de esto que estáis viendo, salga un precioso nenúfar. Para nuestro estanque, ya veremos si esto funciona o oh, es una de las estafas de AliExpress. Madre mía, otro vídeo de AliExpress. Después de tanto tiempo, ¿qué ganas tenía? Y esto, pues es que lo vi tan ridículamente barato, creo que eran unos 12 euros aproximadamente, un set de pipas para, o sea, de cristal para nanoacuarios, y no he podido resistir. Vamos a ver qué tal, vamos a empezar. Si queréis, con esto le lavamos la cara a este acuario quitando esta pipa, tirándola a la basura. Eso no lo voy a hacer, pero bueno, ya me entendéis. Y ponemos lo que hay aquí dentro, que no sé yo <laughs> si dará el pego o no. Creo que se ha visto mi dirección. Venga, perfecto, vamos a ver. La verdad es que con el empaquetado, esta gente cada vez se le ocurra más. mirar qué cosa, mirar qué cosa, qué filigrana. Van aquí eh, con ventosas, yo las he cogido con ventosas externas. Y nada, mirar qué pequeñitas son. Es que es una maravilla. Ya veremos si el diámetro es el acertado. Ahora os diré qué diámetro escogí yo porque hay varias opciones. Os dejaré los enlaces de todo esto aquí en, en la cajita de descripción o en el primer comentario para que podáis acceder a ellos. Son súper pequeñas. Vamos a verlas bien de cerca y os enseño un poquito la calidad de los acabados y, y vemos si hace de cristal o no, porque no tengo ni idea. Creo que sí. Bueno, mirar qué pasada, ¿eh? O sea, mirar... Que alucine. La verdad es que para mi gusto es perfecto. Es de cristal, como podéis escuchar. Eh, bueno, los acabados no es el cristal más fino y tal, pero es eh, que es transparente. Yo la pongo aquí y la diferencia que me hace es un mundo. Quizás, eh, no sé por qué esta opción no me ha venido con ventosa, pero bueno, como no la quiero regular en altura, o sea, que me apoya el cristal o no, me da igual. Eh, pero para mí es perfecta. ¿Por qué? Porque veis la curvita que tiene. O sea, esta curvita que apenas deja 2 centímetros de separación, pues te permite que la flauta no quede aquí en medio, como quedan muchas veces. Y esto en un acuario pequeño se nota un montón. Recordemos que este es un acuario de 30x30x30. Por 30 por 30. Sin embargo, esta curvita lo que hace, pues es que quede prácticamente a ras del cristal. Recordemos que ahora mismo no tiene la manguera. Pero mirar la diferencia entre lo verde y lo transparente es brutal la diferencia. Eh, ahora bien, tengo una duda con esta pipa. Yo no quiero tanta corriente, ¿vale? ¿Por qué tengo aquí esta salida así un poco con campana? Pues precisamente para luchar un poco contra la corriente que me genera este filtro. Recordemos que estoy utilizando un EHEIN 2213 o un EHEIN 250, depende cómo lo conozcáis vosotros, para un acuario de 30 litros. Que de reales serán 25 litros como mucho. Entonces es too much corriente. No me gusta restringir el, el caudal de los filtros. Entonces con esta pipa, si yo la coloco, que sí, que está muy bien, tiene las ventositas y tal. Que van aquí perfectamente colocadas que por cierto las ventosas no funcionan ah bueno espérate que se me están doblando si sí, funcionan perfectamente bien que las ventosas yo las puedo poner aquí y maravillosamente bien vale no se va a caer no se va a ir a ningún lado pero me va a generar demasiada corriente así que esta pipa de salida la voy a reservar pues para otro acuario que sea más grande o en el que quiera más corriente. Pero eh, que se ve de calidad. Las ventosas no se van a echar a perder. Esto que tenga las ventosas por fuera es genial. Porque las ventosas, cuando se cuando se echan a perder, cuando se estropean. Por así decirlo, es con el agua. Los diferentes cambios de pH y demás. Pues las acaban deteriorando. En este caso, pues vamos a tener ventosas para largo. Esta de momento la voy a reservar porque esa es de cristal y me va de lujo. Y nos la guardaremos para otro proyecto, pero es que por un kit de 12 euros es que la diferencia creo que de pedir solo esta. No sé si es que no sé si eran 4 euros o algo así. Entonces, escúchame, por 12 euros me pido las dos. Genial, de momento muy contento con esto. 3, 2, 1, la ponemos en el acuario y os enseño la gran diferencia. Porque es que es, que, es, que es espectacular. Mirad, hoy es vídeo casi vlog esto, pero es lo que toca, chicos. Eh, mirar o sea. Quedaros con esto, ¿vale? Esta imagen, sí, sí, muy bonito, esa chigiros, Slim preciosa, este acuario precioso con esas rotalas y esa maldita <laughs> pipa. Bueno, pues 3, 2, 1. Aquí lo tenéis. ¿Veis el resultado final? La verdad es que no se nota la pipa y ojo que está puesta, ¿eh? Está puesta. No la he podido pasar por aquí arriba porque eh, la, 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 la apertura es tan pequeñita que es prácticamente imposible. Pero es que, es que no se nota, ¿eh? Es que no se nota. Ahora sí que sí, este acuario ha ganado por lo menos en natural. Merece muchísimo la pena cada uno de los 12 euros que me ha costado esto. No imaginaba que iba a salir tan bien la jugada. Yo digo, me va a llegar una castaña, el diámetro no va a ser correcto. Este diámetro es el que os pone, ¿vale? O además, más o menos lo pone bien. Este es el de 12 milímetros. ¿Vale? Para acoplar una manguera de 12 milímetros. Que es al final la manguera que nosotros eh, tenemos. Eh, diámetro siempre interior, ¿vale? Interior de la manguera, 12 milímetros. Y nada, se le pone la pipeta y tan fácil como eso. Una recomendación, meter bien eh, la pipa. Porque como la metáis muy poquito, se os puede salir, ¿vale? Porque ajusta, pero... No es un ajuste súper prieto, pero se queda perfecto, ¿vale? No hay fuga ninguna, ya lo he comprobado. Entonces, meter un buen tramo, como he hecho yo, que he metido aquí pues, fácilmente pues, 3-4 centímetros para aseguraros, ¿vale? ¿vale? Y si queréis ponerle pues, un, una pequeña abrida o lo que sea, pero eso es para los más maniáticos. No vais a tener problema. Madre mía, menuda diferencia. ¿Vale? Pues ahora a lo siguiente que nos ha traído aquí en este día de hoy. Vamos con esos nenúfares, a ver qué es eso. Bueno, Aquí tenemos nuestra tabla de cortar con esto que tenemos aquí, que estáis viendo. ¿Qué es esto? Estos son semillas de lotus, ¿vale? Semilla de flor de loto o lo que viene siendo semillas de nenúfar. Eh, yo no sabía hasta el momento que lo vi que se podían comprar las semillas. Luego he visto que sí, hay bastante información por internet eh, sobre estas semillitas y son relativamente comunes y no muy difíciles de germinar vale yo las he pedido creo que me han costado en torno a tres euros igual os dejaré por ahí el enlace por si a alguien le interesa tener por si alguien tiene estanque yo ya sabéis que tenemos un pequeño estanque y queremos poner lotus o sea nenúfares y esto pues me ha venido a mí genial por tres euros pues oye ni tan mal no encontraba lotus por aquí por la ciudad por ningún lado y vamos a hacer la prueba. Ya de paso, pues demitificamos y vemos si son capaces de germinar o no. Pero bueno, eso no lo veremos en este vídeo, lo veremos durante las próximas semanas. Yo voy a enseñar a germinar estas semillas de nenúfar, o flor de loto, o lotus, como las queréis llamar. Primer paso que tenemos que hacer para germinar semillas: muy simple. Cogemos un pequeño recipiente como este y lo llenamos de agua a tope. Una vez que lo tenemos lleno de agua, en este caso, yo os recomiendo que utilicéis agua de baja mineralización. Germinan, parece ser mejor con agua de baja mineralización que con agua dura. Entonces, bueno, probaremos con eso. Y hay mucha gente que ahora el siguiente paso que dice es que hay que escarificar las semillas, que ahora os explicaré qué es eso. Pero antes de perder ese tiempo, lo que vamos a hacer es una a una las vamos a ir echando al agua. ¿Para qué? Para ver si efectivamente todas se van abajo o hay alguna que flote. En este caso, todas se han ido abajo. ¿Qué significa esto? Pues significa que las semillas probablemente son viables. Ojo, si hay alguna que flota, pues es síntoma de que la semilla pues no está en buen estado y no perdáis el tiempo en escarificar porque se va un poco de tiempo, tiene una cáscara bastante dura. Entonces, si veis alguna que flota, la retiráis y ya está, ¿por qué? Porque el caso de que flote es que esa semilla no va a ser viable. Recordemos que el lotus es una planta acuática. La semilla que flota es una semilla que no va a agarrar en ningún sitio. No se va a ir al fondo y se va a depositar en el sustrato. El que luego le va a permitir crecer a la planta. Entonces, si no flota una semilla, eso no va a ser viable. Y si es viable, va a salir un poco rana. Una vez que vemos que, que se van a pique todas, cogemos una lima y escarificamos. ¿Qué es, que es escarificar? Quitar un poquito la envoltura, que es bastante dura y dejar un poquito el embrión de esta semilla eh, pues al aire en este caso al agua así que os enseño cómo y lo hago con todas estas mirar ya las tengo todas pero iban prácticamente escarificadas de hecho eh, yo diría que no hace falta con estas que he comprado yo prácticamente escarificar porque ya os digo van con el embrión prácticamente a la vista como veis esta la he dejado entera para que lo veáis aquí por esta parte es por donde saldría el, la nueva plántula, ¿vale? Eh, podéis escarificar por una cara, por aquí yo no lo recomiendo por abajo y por arriba si veis que va roto pues ya aprovecháis y escarificáis. Hoy yo lo he ido haciendo así hasta que se vea un poquito de blanco, muy poco, ¿vale? Limáis un poquito y ya está. Ya el siguiente paso sería añadirlas al agua, todas y cada una. Y con esto pues nada, le hemos eh, facilitado la tarea de romper esa difícil y dura eh, cubierta protectora, ¿vale? Ahora ya depende de la temperatura, depende un poquito de las condiciones. Tenemos que poner este recipiente en un lugar donde reciba luz, vale, no directa solar que se caliente mucho el recipiente, pero sí luz bastante. Y entre cuatro o cinco días, depende, empezaremos a ver los primeros brotes de estas semillitas. Yo, eh, el proceso lo vamos a ver íntegro en el vídeo que hagamos sobre el estanque, así que tener paciencia, todo esto lo veremos en ese vídeo. Ahora, ya simplemente es esperar esos días y en cuanto germinen, yo dejo que crezca el tallo más o menos hasta esta altura, los planto en unas macetitas especiales y los añadimos a nuestro estanque. Pero eso, insisto, lo veréis en el vídeo del estanque. Nada, espero que os haya resultado de utilidad si alguien tiene estanque y quiere hacer la prueba. Pues yo la voy a hacer, ya veremos qué color del de loto, o sea, de flor de loto nos sacan. No sabemos si rosa, si blanca, hay diferentes tipos. Eso nos llevaremos la sorpresa al pasar el verano o cuando quieran ellos echar la flor, que no sabemos cuándo será. Lo vamos a ir dejando ya por aquí, gente. La verdad es que bastante contento con el cambio. Además, he aprovechado y le he quitado el calentador porque ya la temperatura dentro de la casa es bastante, bastante elevada. Bueno, bastante elevada. Estamos ya a 24 graditos, a graditos Ya no hace falta calentador, por lo menos en este acuario Así que, fuera Nenúfares eh, En, bueno, en remojo Vamos a ver qué sale de ahí Pero de momento yo creo que muy contento por 15 euros Nos hemos alegrado la tarde Y veremos a ver los resultados Con esto ya sabemos que los resultados son garantizados Y con esto, pues lo veremos Estafa AliExpress, esta vez ha salido bien otras veces no sale tan bien y también lo decimos. Nada más, gente, lo vamos dejando ya por aquí. Si os ha resultado útil este vídeo que tenéis que hacer, como siempre os digo, dale like al vídeo, suscribiros al canal, el campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sé felices, gente. Adiós.